Prezi es un programa de presentaciones freemium, gratuito con mecánicas avanzadas de pago, lanzado en 2009 cuya característica principal es el uso del zoom sobre los diferentes marcos de un lienzo que trabajamos en la nube. Para comenzar a usar Prezi tendremos que registrarnos y una vez creada la cuenta, hacer clic en nueva presentación. Prezi nos ofrece diferentes plantillas divididas en categorías según su finalidad que podremos escoger para personalizarla a nuestro gusto o una totalmente en blanco, que será la opción a elegir si queremos trabajar desde cero. Para añadir una parada o topic, seleccionamos el botón azul de la esquina inferior izquierda, tema. Añadiéndose a la columna de encima. Con el topic seleccionado, podremos moverlo arrastrándolo por el lienzo, modificar su tamaño llevando las esquinas hacia afuera o hacia adentro o girarlo pulsando Alt Gr Cmd mover las esquinas Para añadir un fondo a la presentación, hay que acceder a su menú dándole al botón de fondo y diseño. En este menú podremos subir una imagen nueva volver a la imagen predefinida de la plantilla, quitarla del todo o ajustarla a la vista general. Además, se podrá cambiar el color de fondo si no queremos aplicar ninguna imagen, elegir una paleta personalizada y seleccionar una configuración adecuada para los gráficos que creemos. Hay dos temas entre los que se pueden elegir: planeta y tarjeta. En planeta se podrán incluir cuantos subtopics queramos dentro de cada topic, subtopics dentro de cada subtop subtopic, etc. En cambio, si elegimos tarjeta, esta solo constará de un nivel por debajo de ella, las páginas. Y a diferencia de los planetas, su contenido ocupará toda la pantalla. De forma predeterminada, en la presentación solo se podrá ver la parada en la que nos encontremos, y la que está un nivel más allá, pero nunca más lejos. Si se tiene seleccionado un topic, se le podrá cambiar el color del fondo y del borde, el grosor de este último y su opacidad. Existe un menú tradicional en la parte de arriba que nos aporta diferentes acciones como guardar, deshacer y rehacer, insertar diferentes objetos, acceder a menús, ver la presentación o buscar ayuda. Se podrán añadir animaciones como realizar zoom en determinadas zonas del lienzo o hacer que los objetos aparezcan y desaparezcan cuando elijamos. Para ello deberemos ir al menú de animaciones y, una vez ahí, seleccionar el momento en el que queremos que ocurra nuestra animación en el desplegable. Clicar en el signo más para añadir una nueva y escoger la que queramos. Si la animación es desaparecer o aparecer, primero tendremos que haber hecho clic sobre el objeto sobre el que queramos que se aplique el efecto. De esta manera, se podrá hacer que aparezcan objetos por primera vez más adelante que se oculten por el resto de la presentación, que reaparezcan tras desaparecer y controlar un poco más la atención de las personas que vean nuestra presentación. Se le puede dar la posibilidad a otras personas que comenten, presenten y o editen el preci haciendo clic en el botón Colaboradores en la esquina superior derecha. Le damos al número de colaboradores que nos aparezca en el desplegable y, tras introducir su nombre o correo electrónico y seleccionar los permisos que queramos conceder, pulsamos Agregar y Hecho. Podemos compartir la presentación haciendo clic en el botón Compartir. Junto al de colaboradores. Ponemos nuestro nombre o el de nuestra empresa y le damos a crear enlace.